fomentar la calidad de vida de la población a través de hábitos y estilos de vida saludable es indispensable. Por ello, durante toda la semana en Urrao se desarrollaron diversas propuestas con actividades distintas en varios escenarios deportivos de trabajo y educativos. El objetivo de esta programación era desvincular o descentralizar muchas actividades para que, obviamente, desde niños hasta adultos de 98, 100 años que los tenemos en el CPSAN, le estamos haciendo pues como la actividad física ahorita del 18 al 24, que estamos celebrando la Semana de Hábitos de Vida Saludable, un programa pues de Indeportes Antioquia o un mega evento del programa de Por Su Salud Más. Pues también venimos con una programación muy llena desde el día lunes, el cual metimos y vinculamos a muchas empresas, muchos barrios, muchas edades, los grupos que se vienen trabajando se fortalecieron. Como les conté al principio, mucha gente se viene vinculando, que así sea que por esta semana hagan deporte, pero se están moviendo. Diversas actividades, entre ellas la propuesta de los penaltis, que surge como iniciativa para involucrar a cierto público. Fue además de atractiva, pertinente para convocar a decenas de ciudadanos, a través de uno de los momentos más difíciles, emocionantes y llenos de tensión en un partido de fútbol. De esos momentos que ponen a palpitar el corazón sin necesidad de haber recorrido 90 minutos. La idea o el objetivo principal es integrar a la comunidad, sobre todo a los futbolistas que yo encabezo como proceso. Es invitarlos para que tengan, digamos, un espacio de sana convivencia y de sana competencia. Aproximadamente se inscribieron 14 equipos, los cuales constan de 5 integrantes cada uno. De esos 14 equipos vienen de edades desde los 8 años hasta los 40, integrando las categorías de escolares, pony, categoría A, categoría B, sub-18, sub-21 y mayores. Hubo muy buena logística, muy buen equipo de trabajo. Se programó y se hizo la programación un mes antes. Todo se tenía muy bien organizado, que para que la comunidad vea pues que obviamente todos esos eventos o todos estos paquetes son para ellos. Tener una higiene personal adecuada, tener un sueño óptimo, realizar actividad física, evitar hábitos tóxicos, no fumar ni consumir drogas, no tomar alcohol en exceso, alimentarse bien, entre otros aspectos, también resulta determinante para mantener una vida sana y equilibrada.